Muy buenas. En el capítulo anterior llegamos a la casa de Arneson para descubrir que Ashmat, un antiguo amigo, lo había secuestrado y además había asesinado al resto del servicio. El rastro de Arneson nos lleva al capítulo 6, La llamada del Bayou. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 6. La llamada del Bayou. El pantano. Hace calor, ¿eh? Al menos en Afganistán teníamos noches frescas. Le hace a uno añorar Londres. Este lugar, Champán, no se quedó corta al respecto. Manténgase alerta, Watson. Nos acercamos lentamente al corazón de este misterio, por oscuro que pueda ser. ¡Santo cielo! ¡Ah, no, dispara! Le dije que no se acercara, doctor. Ah, es el sheriff. Yo gobierno estas aguas, no hay donde esconderse. Yo no dejo caso sin resolver. Tranquilizaos, chicos. Nuestros amigos ya se marchan. Ni de coña. No nos vamos. Aquí está, Watson. Nuestro momento de la verdad. Vale, ¿y ahora qué? Tenemos la foto de Arneson. Atacaron y secuestraron al señor Arneson en su mansión. Ashmat le llevó a alguna parte del bayou. Es vital encontrarle y salvarle. Y... ah, vale. Pistas para la navegación. Hay un lugar donde Ashmat tiene al señor Arneson en bayou. Para encontrarlo hay una lista de instrucciones en forma de acertijo. Y el primero es, al pasar por las estrellas, sigue los mensajes de la muerte. Holmes, ¿le cree al sheriff que no escaparemos? Al pasar por las estrellas, sigue a los mensajes de la muerte. Mira, Holmes, luciérnaga, esas son las estrellas. Ahora dices, ah, decía, antes nos dijo... no está escrito, ¿no? Antes nos dijo que las flores blancas había que seguirlas. Bueno, realmente había que darse la vuelta, pero nosotros tenemos que seguirlas. Vamos a seguir las flores blancas. Ahí... al pasar por el fuego, sigue al sol negro. Vale, más flores blancas. Uy, sangre. ¿Sangre? Ay, no puedo hacer nada. No puedo mirar ni... nada. No se puede hacer nada. A no ser que... si nos acercamos mucho se active algo. Sigamos. Ahí hay más. Uy, no sé si me he desviado. No veo más flores blancas. Está remando como un profesional, Watson. Club náutico de la Universidad de Londres.
medalla de plata. Aquí. Al pasar por el fuego, sigue al sol negro. Yo creo que el fuego será esa luz que está ahí. ¿Pero a qué se refiere con el sol negro? Tan cerrado. Esto está cerrado todo, ¿no? Por ahí no puedo entrar. Vale, tengo que entender qué es el sol negro. Puedo subir ahí, porque la puerta está abierta. No hay ninguna escalera ni nada que suba. Vale, el puente está roto. Ahí podría subir, pero no creo que suba. No, yo no creo que pueda bajarme de la barca hasta que llegue al final. Sol negro, ¿se refiere a ir por la oscuridad? O sea, por donde no haya luz, no sé. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Asegurémonos de no terminar de la misma manera. Sí, vamos a intentar que no acabar como el barco este. No hay nada en el barco. Es que hay que pararse en cualquier sitio para ver si hay pista. ¿Este es el mismo sitio de antes? No puede ser. ¿He ido para atrás? Sí, he ido para atrás. Pues no sé lo que hacer. Vale, la primera parte la entendí. Al pasar por el fuego sigue el sol negro. Esa es la parte que no entiendo.
was that, Holmes? ¿Qué fue eso, sí? Sea lo que sea, deberíamos prepararnos. Creo que me estoy yendo por donde no es, pero bueno. Ah, no. Este es el fuego. Todavía estaba en la primera parte. Ahora sí es el fuego. Al pasar por el fuego sigue el sol negro. Y el sol negro es... Todavía había plantas blancas ahí. Am I hearing drums? Drums. Tambores. Tambores en el pantano. Creo que he oído algo nadar debajo del bote. Did you hear that, Holmes? What do you think? Algo moviéndose. Ya verá. Creo que voy a morir. Ah, y hay una X ahí. Las X significarán que no es por el camino correcto. Que me tengo que dar la vuelta. Esto está cerrado. Cerrado. Vale, sigo sin saber a qué se refiere con el sol negro. Vale, aquí estamos al principio, donde estaban todos los fuegos. Sí, creo que las X es camino equivocado. Creo que he dado la vuelta, ¿no? Aquí es otra vez el fuego. He dado la vuelta. Por ahí no. Por ahí no. Así que solo queda un camino, este que está aquí. Vale, y hay cruces, pero en el otro lado del árbol, o sea que voy por buen camino ahora. Ahí hay una cruz, pero por este lado, así que este no es el camino correcto.
Así que es por aquí. Sí, voy por el camino correcto ahora. Y ahora puedo ir o por la izquierda o por aquí. Voy a seguir las antorchas a ver si... Uy, esto parece que va para atrás. Y me hubiera dicho cuando tiré su periódico que acabaríamos huyendo de la ley en un bote de remos en el pantano de Luisiana. Me atrevo a decir que apenas se habría sorprendido. Creo que voy por buen camino ahora. Dando vueltas, ¿no? El aire es cada vez más espeso. No, voy por buen camino. Voy por aquí. Es por ahí. Aquí. Uf. Apesta a humedad y es más probable que nos hundamos aquí que en nuestro bote. Vale, pero no puedo salir. ¿Por qué me has dejado bajar? Vamos a investigar la zona. ¿Cómo? Si no me dejas salir de aquí. No puedo. Creo que no sirve de nada. Vale, sigamos. Habrá que bajarse en el lugar correcto, a lo mejor. Cuidado con los caimanes, Watson. Es una estupidez más que valentía negarse a reconocer el peligro cuando está cerca. Muerte. Vale. Una de dos. O no puedo pasar por ahí. O solo se puede pasar evitando los caimanes. No, este es el camino. Vale, podemos, ya nos podemos bajar en ciertos lugares. Holmes, alcánceme el rifle. Desde aquí puedo disparar a la cuerda de una de las pobres almas. Vamos, Holmes, déjame el rifle, venga. Mantenga la calma, pero sé rápido. Ay, tengo que disparar. Qué difícil es mover. Apuntar es súper complicado. Ah, vale. O sea, lo que acabo de hacer es, como los caimanes antes me atraparon, lo que acabo de hacer es darles de comer, básicamente, y quitármelos de en medio.
Ahora puedo volver y pasar por el sitio donde antes me mataron. Vale, yo me bajé ahí y aquí es donde me mataron. Y ahora está vacío. Sigue a los cuervos. Cuando alcances a Medusa, sigue a los cuervos. ¿Se refiere a esos cuervos? Hay un montón por todas partes. Ahí hay otro. Ahí hay otro. That pier looks promising over there, Watson. Un muelle por allí, Watson. Approaching the heart of darkness. Nos acercamos al corazón de la oscuridad. Vale, aquí hay algo nuevo, sí, pero todavía no sabemos que no está activo todavía. ¿Por qué está activa esta pista? Solo porque estamos buscando a Arneson, seguramente. Este lugar me da escalofríos. Vale, y lo último que era. Ah, lo de los cuervos era lo último. Solo eran tres pistas. Ah, ahí. Más sangre, heridas, desatendidas, sigue con vida. Ni siquiera sabe si está vivo. Claro, recordemos que le cortaron los dedos. El mapache. Se puede sangrar, ¿eh? Y había otro aquí. Venga. Mismas huellas de bota de la mansión. Vale, ni siquiera está despierto. O sea, todavía sigue consciente. El olor a carne quemada simplemente es horrible. Aléjese de eso. Céntrese en nuestra tarea para que pronto podamos dejar atrás todo esto. Y ahí hay pies descalzos, movimiento errático, distintos tamaños. Una reunión ardiente de pasiones. Mucha gente, ¿eh? Y hay gente colgando. Puedo examinarlo. Sí. Puedo examinar a este. Afortunadamente no es Arneson. Vale, tenemos que buscar. Se ha activado algo. Alrededor de la hoguera hay cruces espantosas. Eso es lo que se activó. No es Anderson, no es Arneson, así que... Huella de mano ensangrentada, cuatro gotas de sangre. La mano atada aquí sangraba por cuatro sitios. Tuvo que haber sido Arneson, sí, porque le faltan los cuatro dedos. ¿Qué más? A la huella ensangrentada de esta piedra le faltan cuatro dedos.
the victim's left hand. La mano izquierda de la víctima arañó el suelo. Entonces ahora sí que está despierto. Sunken heels. Talones hundidos. Resulta de arrastrar un cuerpo pesado. Pues no, a lo mejor no está despierto, pero entonces ¿cómo arañó el suelo? Vale, tenemos cuatro escenas diferentes. La primera tiene tres posibilidades y me falta una. Ah, esta es la que falta. Mucha sangre, pero seguramente no la suficiente para ser mortal. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La cuerda cortada. Ambos extremos fueron cortados limpiamente. Vale, la primera escena. Ya tengo las tres opciones completas. Aquí hay algo. Un peso pesado dejó marcas en el suelo de 2,54 centímetros de profundidad. La madera es de ciprés de los pantanos, endémico de la zona. La sangre está seca, el hacha no ha sido usada por algún tiempo. Una simple cuerda. Así es como esa pobre gente fue crucificada. Hace días y podrido. Heno, húmedo y moho. Mantenían a los prisioneros como animales, deteriorándose lentamente bajo el espantoso tratamiento. Vale, esta es la segunda escena. Me falta una de las opciones, la segunda opción. Que será esta, seguramente. Las iniciales EA están bordadas en el hilo de seda. Esta es la camisa de Arneson. La ropa de sus prisioneros tirada a un lado. Sí, ahí está la segunda opción. Vale, falta encontrar dos escenas más. Huella de mano, pone huela. Bueno, huella, supongo que querrá decir huella de mano parcial, solo el pulgar. La sangre se derramó sobre alguien, dejando una silueta espantosa. Una hoja desgastada, pero limpia y sin sangre. Cuencos rituales llenos de sangre. Esta es la tercera escena con cuatro opciones diferentes. Así que entonces falta la última escena que... No veo nada por ningún sitio. Ay, siempre está en medio, Watson. No veo la cuarta escena. Aquí hay algo. Tiene que ser aquí. El rastro conduce detrás de la losa de piedra. Arañazos por la fricción. Esta es una puerta que se abre, está claro. Solo esta hendidura se salvó del baño de sangre. Y ya está. Tenemos cuatro escenas distintas con tres opciones, dos, cuatro y cuatro. Vamos a empezar por el principio.
¿Cuál es la primera? Esta es la primera. No, esta no. Es esta. Es esta. Vimos que la cuerda estaba cortada limpiamente. Así que la única opción de esta escena que cortan la cuerda es esta, así que tiene que ser. Vale, la segunda. Esta es la tercera, ¿verdad? Sí, la segunda estaba por aquí. Esta es la segunda. Pues no sé qué opción de las dos es, porque tanto esta coinciden las marcas en el suelo de la cruz, arrastrándolas, pero es que esta que está aquí también coincide la sangre. Pero no están. Claro, no, no están arrastrando a nadie aquí. Vale, tiene que ser la primera, esta. Tiene que ser esta. Vale, y la tercera, que es esta que está aquí. Quedan las dos con cuatro opciones. Vale, le han dado a beber algo. Y la mano está más o menos en el lugar donde dejó la huella. ¿Aquí lo mataron? No, yo creo que no lo mataron. Vale, yo creo que a Anderson no lo han matado, entonces. Creo que es esta, que le dieron a beber algo y dejó su huella ensangrentada ahí. Va a ser esta. Y la última escena. Creo que se llevaron a Anderson por aquí, pero no le veo la diferencia. Son cuatro opciones. Estas dos, esta y esta. No es Anderson, Arneson el que se lleva. Estas dos son Arneson. No son Arneson, así que estas quedan descartadas. Solo hay esta, que sí es Arneson el que se lo llevan. Y esta que también es Arneson, pero no veo la diferencia entre una y otra. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Solo esta hendidura se salvó del baño de sangre. Aquí hubo un baño de sangre. Vale, este lleva un cuchillo. Es que son iguales. Ah, no, hay algo ahí. Ahí está la diferencia. Aquí hay algo. Hay una piedra. Es esta. La opción correcta es esta. Se llevan a Arneson y ponen algún tipo de piedra ahí, que será la llave para abrir esta puerta, que es la única, que lo dice claramente aquí, solo esta hendidura se salvó del baño de sangre, porque estaba la piedra puesta. Entonces creo, si no me equivoco, que voy a validar y creo que está bien.
Sí. Arneson estuvo cautivo en esta jaula hasta que sus raptores lo ataron a una cruz y lo arrastraron a la hoguera. Arneson estuvo colgado aquí durante un rato antes de ser liberado y conducido al altar. En el altar, los captores de Arneson realizaron un ritual sobre él y vertieron sangre sobre su cabeza. Con Arneson ya preparado, lo escoltaron hacia la entrada sellada. Utilizaron el mecanismo con una hendidura para abrir el pasadizo. Y... vale, y aquí dice todo lo que hemos visto. La entrada que tiene una hendidura. Rasgos de varias personas continúan bajo el bloque de piedra. El gran bloque de piedra parece que se puede mover. Vamos, que es una puerta, básicamente. Esto es el altar. Cuenco lleno de sangre, cuchillo desgastado, todo esto ya lo hemos visto. Se quitaron los conjuntos de ropa de distintos países y los arrojaron un montón detrás de la jaula. Entre las ropas está la bata del señor Arneson con las iniciales EA. Vale, esta es la cruz de Arneson. O sea que solo tenemos activo, seguimos teniendo activo la de que estamos buscando a Arneson y tenemos esto nuevo. Que nos dice que, a ver, sendero de Arneson. Arneson estuvo cautivo en la isla antes de prepararse para el ritual desconocido. El último rastro de él desaparece tras una puerta de piedra con un mecanismo de apertura peculiar. Las muescas y el interior ocultaban un objeto dentro. Debe de estar cubierto de sangre. O sea, tengo que buscar el objeto que va colocado en la puerta para abrirla. Vale, y para eso hay que marcarlo, que ya lo he hecho, y usar concentración. Y en algún sitio tiene que estar. A ver, por algún lado tiene que estar la piedra esa. Que no sale... A ver, aquí hay sangre. Aquí también. Haya que seguir este rastro de sangre. Ah, aquí está la piedra, creo. Pesado y cubierto de sangre. Esta es la llave. Una estatuilla ensangrentada. Una extraña estatuilla con una forma distintiva en la peana, cubierta de sangre desde arriba. Y esto es lo que va... Si se quita Watson de en medio, esto es lo que va aquí. Y está todo hecho, excepto encontrar a Arneson, claro. Continuar con la aventura, no puedo regresar, pero ya lo he hecho todo lo que había en esta parte, así que vamos a continuar. Maldita sea, algo está mal con mi farol, deme un minuto. No le esperaré, voy a entrar. Vale, eso me dice que se han separado. ¡Ay, de aquellos que lo tomen! ¿Se refiere al libro? ¡Aléjese! Vale, vale. Me voy a alejar. Bueno, ya empezamos con las cosas raras. ¿Qué?
Not again. Vale, si intento entrar por cualquiera de las entradas, vuelvo al centro. Let the unknown be. Deja de estar a lo desconocido. Es que lo único que puedo hacer es esto. Eso es piel humana y todavía caliente. ¿Qué está pasando? Oh, mal rollo. Vale, aquí hay un rastro. Pues es por esta puerta. Deja vu, y no de una manera agradable. Hemos vuelto otra vez al mundo este chungo. ¿Y ahora qué? Vale, a ver, tenemos este camino que no. Vale, esto lo podemos atravesar. Y vamos a... Es un sitio diferente, ¿no? Es un sitio diferente. Vale, pero es que no me quiero liar. No me quiero liar. Quiero mirar primero una parte y luego entrar en la otra. Empiezo a ir de aquí para allá, me lío, ya no sé. No sé dónde estoy. Vale, ahora eso baja, este sube, por allí hay otra escalera también. Es esta escalera. Y hasta aquí. Así que sí que tengo que entrar allí. Vale, y una vez que estoy aquí... Ahí tengo un puente. Aquí nada. Voy aquí tampoco, me caeré. Aquí nada tampoco. Vale, es el mismo sitio. Este sitio es el mismo que el otro, pero volteado, o sea, del revés. Es como si hubiera entrado en un espejo. O sea, todo está en modo espejo. Excepto por el puente. Subir por aquí o me caeré. Me voy a caer seguro. Lo sabía. Vale, hay que hacer algo. Ah, a lo mejor en el otro lado sí que está ahora el... A ver, el puente no está ahora. Pensaba que a lo mejor, si en un mundo el puente está, se puede atravesar, en este a lo mejor no. O a lo mejor es que tengo que encontrar más logotipos de estos, más pinturas, más símbolos de Cthulhu. He encontrado dos. Quizá haya más. O a lo mejor están en el otro lado también.
Aquí no veo ninguno más. Estos son los dos que he encontrado, este y el que está arriba. A ver si en el otro lado ahora sí que hay alguno. Pues no sé. Vale, y si... Voy a hacer una tontería, pero... A ver, ¿desde dónde empezaría el puente? Vale, desde ese saliente. Pero el saliente allí estará a la izquierda. Empezará por aquí. Pasa entre los dedos y rodea esa roca por la izquierda. El saliente está aquí a la izquierda en vez de a la derecha. Pasa por los dedos y rodeará por la derecha. Lo sabía. ¡Ah! No es ninguna tontería. Existe. En el otro lado se ve. Y en este lado existe. Pero claro, tienes que ir al otro lado a aprender el camino. Pero no me lo sé. Vale. Ahora tengo que aprender el camino. Hasta la roca me lo sé. Luego rodea la roca. En el otro caso rodeará la roca por la derecha. Rodeará la jaula por la izquierda. Y la otra jaula también por la izquierda. Creo que me voy a caer. Me voy a dar un tortazo. No creo que logre llegar. Vale, se supone que sale por aquí. Rodea la roca por aquí. Se mete por la izquierda. No. Sabía que me caería. Esa última parte no la tengo clara. A ver. Después de esta jaula, de la primera está bien. El problema está en la segunda. El camino se pega a esa pared. Es que esa parte está complicada. Y rodearía la jaula por la izquierda. Voy a intentarlo otra vez, pero... No lo veo claro.
Ahí lo logré. And now, y ahora, hachas, ¿para qué? Y ahora... A ver, ¿puedo bajar aquí? Arañazos profundos, sangre seca y una palabra rara. Arañazos profundos. Estoy dando toda la vuelta, pero ¿para qué? Ese iba más rápido. Creo que daba toda la vuelta. Creo que el que me ha pillado es este que está aquí. Ahí hay un símbolo. Y ahí hay otro. Y allí, o sea, está lleno de símbolos. Pero, ¿y qué? ¿De qué me sirve a mí esos símbolos? No los lee, no los examina, no hace nada. Cada una de las hachas tiene un símbolo diferente. Y aquí hay tres de esos símbolos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dejarme matar por las tres hachas que representan estos tres símbolos? Porque a las hachas no les puedo hacer nada, no las puedo desactivar, no puedo hacer nada. Pero lo único que puedo hacer, claro, es que hay sangre aquí. Y hay sangre en el suelo de cada hacha. Voy a probar eso, aunque sí, que parece una tontería, pero... A ver.
Sí, es eso. Ahora está brillando, pero ¿por qué? ¿Por qué te has dejado matar? Vale, pues entonces tenemos que encontrar este símbolo. ¿Qué cuál es? Ese no. Es este. Vale, esta es la hacha que me tengo que dejar matar. Ay. Ahí está. Y la tercera. Ahí está el brillo de nuevo, vale. La tercera, a ver. Esa no. Es este. Espero que eso fuera todo. No puedo soportar más, sí. Vale, otra puerta abierta. Lo tenemos. At last, the lantern's working again. Por fin, el farol vuelve a funcionar. Holmes, ya voy. Holmes. Holmes, ¿qué hace ahí sentado en un sitio como este? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Cómo ha atravesado el laberinto? Dígamelo, Watson. ¿Qué laberinto? Si no he hecho más que caminar hacia usted, me ha visto. No me mienta, John. ¿Cómo ha conseguido salir? ¿Qué ocurre, Sherlock? ¿Se encuentra bien? Cielos, ¿es ese Arneson? ¿Por qué no lo ha mencionado? Quédese ahí, tengo que comprobar si está vivo. Es Arneson el que está ahí. Lo han matado por fin. Tanto rollo para que lo maten después. Aguarde. Ahí está en portugués. Aguarde a tempestad. Abandone su acarne. Necesito concentrarme en Arneson. Vale, venga. Lo desconocido. Invocado. El grande. Revelando. Debemos ponerlo a salvo antes de que tenga otro ataque. Sí, sí es Arneson. Tiene los dedos cortados. Dedos cortados, las heridas están inflamadas. Traumatismo en el cráneo, pupilas dilatadas y labios que se mueven sin emitir sonido. Sudor frío. Dos, no, tres costillas fracturadas. Y no sé si en los pies hay algo. No. En la mano. Pulso acelerado. 110 latidos por minuto. Arneson delira después de todo lo que ha soportado. No podemos llevarlo al bote en ese estado. Es peligroso para nosotros y para él. Se encontró al señor Arneson en el templo de la isla. Vale, creo que tengo que... Ah, mira, hay algún tipo de... Hay que hacer algún tipo de poción, pócima o algún tipo de medicina, algo. Las pesadillas de estas pobres almas tuvieron que soportar. Me pregunto qué idioma es este, es portugués. Y esto parece chino, ¿no? O japonés, no lo sé. Y eso está en inglés. Déjame olvidar, te lo ruego, déjame olvidar. ¿Y esto es árabe? Es difícil decir lo que pone. Muestra tu valía dándole vida al gran señor. Regocijaos, pues viene de camino. La llamada de las aguas profundas. Bueno, esto ya lo hemos escuchado antes. Ah, mira. ¿Cómo se puede sedar a Arneson?
Claro, es que no lo hemos examinado todo. Por favor, dígame que no hay anguilas dentro de Arneson. Espero que no. Vale, a ver qué tenemos aquí. Inodoro. Diluido y difícil de identificar. A saber lo que es. Vaya de filofitolaca. Aunque parecen inofensivas, toda la planta es letalmente venenosa. Y estos serán setas venenosas también, seguro. Alguna seta manita de alguna clase, extremadamente venenosa. Un vademécum, enumerando drogas, efectos e instrucciones de uso. Eso será útil. Manual de farmacéutico. Cómo tratar sin matar. Este libro es un ayudante servicial en tu trayectoria para llegar a ser farmacéutico. Cada gota, porción o grano de una sustancia puede devolverle la vida a un enfermo, pero le puede matar si se le aplica con descuido. Es vital saber qué puede ayudar y qué puede matar. Cada capítulo ofrece una breve descripción de cada sustancia que se usa en farmacia. Recuerda, sé preciso, sé paciente y aprende de los errores de los demás. Vale, tenemos aquí las setas. Seta matamoscas, dice. Una seta matamoscas deshidratada se encuentra entre las distintas sustancias de la mesa. Es extremadamente venenosa. Las bayas de fitolaca y el líquido transparente, que no sabemos ni lo que es. Pues lo primero que tenemos que hacer es buscar qué es este líquido transparente. Que por cierto, transparente, pero es verde, ¿eh? Muy transparente no es. Pero bueno, lo primero que hay que buscar es inoloro, acuoso y amarillo transparente. Entonces no es transparente del todo, es amarillo. Entonces, ¿qué tipo es? ¿Es un medicamento o un veneno? Seguramente un veneno. Si los otros tres, los otros dos son venenos, seguramente este también. Consistencia, líquido. Olor, inodoro. Color, claro. O vamos a quitarlo de veneno y vamos a poner color claro. Ahí está. Veneno de serpiente. El veneno de serpiente suele parecer agua amarillenta. No tiene impurezas ni espuma. Varias gotas de veneno de serpiente diluidas o mezcladas con otras sustancias se pueden usar como relajante muscular. Una gota por cada 36 kilos debería ser suficiente. Pero no sabemos lo que pesa Arneson, así que a ver cómo lo vamos a hacer. Vale, ¿cómo se puede sedar a Arneson? Pues primero con el manual de farmacéutico. Ah, no, no puedo. Tienen que ser dos de estas. Veneno de serpiente. Y Arneson delirando, no lo sé. Veneno de serpiente, sí. Y la valla. Tampoco. Y las setas no, ¿verdad? Tampoco. ¿El altar? No. No sé, a no ser que me falte... Que aquí me falte algo que necesito saber. Quizá lo que necesite saber sea el peso. Aquí lo dice claro, una gota por cada 36 kilos. ¿Cuánto pesa Arneson? Es que no hay nada más que mirar. Ah, aquí hay algo. Esto es Dwale. Induce el sueño y la relajación. Ah, pues puede que sea eso. Salvia divinorum. Provoca alucinaciones visuales. Eso no nos interesa. Una decocción pegajosa. El olor es herbal pero penetrante. Parece quemada a juzgar por el color. Me faltaba mirar aquí.
la salvia, la belladona es belladona. De cocción desconocida, tenemos que buscarlo. Es pegajosa, marrón. Gas y humo, gelatina, líquido en polvo, sólido ninguno. El olor, fétido. O sea, putrefacto. El color, marrón, oscuro. Y solo falta... Vamos a poner medicamento aquí. No. Veneno, tampoco. Consistencia, aquí puede que se haya quemado. La consistencia puede ser gas y humo. Pues tampoco. Sustancia pegajosa, marrón y fétida. Tengo ni idea. Vale, yo creo que el tipo nada. Consistencia. Pues entonces, si esas no funcionan, es que me he equivocado en otro sitio. Voy a poner gas y humo. Y aquí en olor, ¿puedes poner acre? Tampoco. Y el color oscuro. Te lo pone marrón. A no ser... Claro, es que entonces, ¿para qué me pone el color aquí? Para despistar. A ver, para mí, fétido y putrefacto es lo mismo. Porque lo demás es inodoro, acre o dulce. Dulce no es, inodoro tampoco es. De facto. Puede que se haya quemado gas y humo. Pues no doy. No doy con la combinación, ¿eh? Hierbas, tipo hierbas, homeopatía, no creo. No es cierto. No sé dónde me estoy equivocando.
No. Dice, lee las pruebas detenidamente. Busca criterios de investigación adecuados para la prueba elegida. Deben elegirse tres criterios. Vamos a poner líquido aquí. Pero esto yo creo que ya lo probé. ¡Oh! Es acre. O sea, para esta gente, olor fétido es lo mismo que olor acre. Para mí no. Ayahuasca. La ayahuasca es una pasta de color marrón que se usa en rituales en la cuenca del Amazonas. Causa alucinaciones visuales y auditivas. Esta decocción, creada en América del Sur, tiene como principal ingrediente la planta autóctona. Conocida como Yagué. Buah, me ha costado, ¿eh? Vale, vamos a darle aquí y vamos a decir veneno de serpiente más ayahuasca. No. Más salvia. Belladona y veneno de serpiente. Sedante para Arneson. Se puede hacer un sedante para tranquilizar a Arneson para su transporte. Ingredientes necesarios: belladona y veneno de serpiente. ¿Y ahora qué? ¿O hay que ir directamente aquí? No, aquí no. Sedante. Ah, ya tiene el sedante preparado, ya lo prepara. This should help soothe Arneson. Vale. I need some fresh air. Yes, please go. I'll be right behind you. Estaré detrás de usted con Arneson. Tal vez pueda preparar el bote. Ahora hemos vuelto a cambiar a Sherlock. O sea, Sherlock va adelante a preparar el camino. Y detrás viene. Aunque no se mueve, pero bueno. Se supone que Watson viene detrás con Arneson. Uy, ¿por qué ha dejado el rifle aquí tirado? No lo dejes ahí, tonto. Libera mi alma purulenta y déjame sentir. Free me festering soul and let me feel. Free me festering soul and let me feel. Ojos sin propósito, ahora veo la verdad. Arranca de mi mente de mi carne. Purifica mi alma purulenta. Holmes, fantasmas de nada nacemos para morir. Inmundicia a los ojos de nuestro señor Eldridge. Libera mi alma purulenta y déjame sentir. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Deseo regresar. Libérame, déjame regresar. Libérame y regocíjate. ¿Eso será real? Bueno, ¿se encuentra bien? Deje que le ayude. Eso no ha sido real. Ah, no, le disparó antes. Sí que ha sido real. Sherlock. ¿Qué demonios estaba haciendo? Eso casi le mata. Yo no. You're right. Tiene razón. Let's go, Watson. Vamos, Watson. Era real, o sea que Watson sí que se llevó el rifle y le disparó.
Y el sheriff me va a dejar salir. Oh, dear. Porque sí. Still among the living. Todavía entre los vivos. Así es, aunque no por falta de empeño del sheriff. Bueno, le ha contado a la gente que moriste en el pantano a pesar de su intento por salvarte. Hombre torcido de pies a la cabeza. Espera. ¿Ese es el señor Arneson? ¿Arneson? Sí, pero no está bien. ¿Conoces a Lucy? La conozco. Tráela aquí, por favor. El señor Arneson necesita ver un rostro familiar para tener alguna posibilidad de sobrevivir. El poder del corazón. Lo pillo. Espera aquí. Errol? Oh, Errol! Reckon we should give him space. Creo que hay que darles espacio. Las despedidas son dolorosas. No, tell me that's not true. Dígame que eso no es verdad. Mr. Arneson has endured. El señor Arneson padeció mucho, perdió 4 dedos, mucha sangre y parte de su cordura. Pero con descanso y buenos cuidados debería sobrevivir a dichas heridas, tanto físicas como mentales. Thank you, Johnny. Yo cuidaré de él, gracias, Johnny, por traerle a casa conmigo. Estaremos bien. We'll be all right. ¿Estás segura de eso? ¿Tienes el espacio o los recursos? Me quedaré con él en la mansión. No es una carga cuidar de tu amor. Su propiedad no está en las mejores condiciones. Puede no ser el mejor sitio para recuperarse. Silencio. Champán se encargará de eso. Está decidido. ¿Oyes eso, Errol? Viviremos bajo el mismo techo. Ten cuidado con lo que deseas. Y champán, estoy harto de ver a ese sheriff desbocado por Nueva Orleans. Deberíamos hablar. Curioso, estaba pensando, ese grupo no hizo nada por salvar a tu hombre juntos. O sea, tú, Errol y yo, tenemos la influencia para hacer algunos cambios por aquí. Me gusta cómo suena eso. Holmes, nuestro barco. Debemos darnos prisa. Adiós a todos. Cuídense.